tal, amigos? ¿Cómo están? Este requinto es más para ustedes que son intermedio o más avanzados, porque la verdad el requinto está difícil. Si eres principiante, es muy difícil. Y no voy a explicar mucho porque ustedes que son intermedio y avanzados, sé que van a poder aprender el requinto simplemente mirándome tocarlo despacito. Nomás regresa el video un poquito, ¿no? Pero hay una parte que sí quiero explicar, es cuando se escucha así. Mira. Esa parte. ¿Ok? Es después del resbalo. Y luego. Ok, entonces vas a tener los dos dedos. Mira, el primer dedo, entraste 7 en la primera cuerda. Y luego pon tu segundo dedo en entraste 8 en la misma cuerda. Entonces tienes dos dedos en la misma cuerda. Ok, ahora vas a tocar la cuerda. Y luego con el tercer dedo lo vas a bajar a traste 10. Se va a escuchar así, mira. Y luego lo vas a quitar el dedo. Y luego quita el segundo dedo de traste 8. Quítalo. Y todo eso se va a escuchar así, mira. Simplemente con la púa lo vas a tocar una vez la cuerda. Quitas el dedo. Quitas ese dedo. Y ya. Nomás que lo haces rápido. Y es después de este resbalo. Entonces, traste 7. Ahí deja el dedo. Y luego pone el dedo en traste 8. Y luego haces eso que te expliqué. Y luego en esa parte estás tocando esas dos cuerdas de abajo, en traste 5. Y luego el primer dedo sobre las dos cuerdas en traste 5, ahí nunca se mueve ese dedo. Y acá con el tercer dedo vas a estar pisando traste 8 y luego traste 7, así mira. Y luego el resbalo, así, desde traste 7 a traste 8. Pero también, recuerda que este dedo aquí, en traste 5, nunca se mueve. Nunca se mueve, aun cuando haces ese resbalo, desde traste 7 a traste 8. ¿Okay? Entonces, se va a escuchar así. 8, 7, quítalo. Y luego el resbalo, traste 7 a traste 8. Y luego. Y luego el resbalo. Todo, amigos, practícalo despacio. Adiós.